Ahora sí, pitazo del árbitro, Jorge Romero comenzó el partido aquí en Malvinas Argentinas, ya juegan Defensores del Norte y el equipo de Ferro de Chumbiche, la pelota más de tres y va saliendo, Carrizo, descarga Carrizo, la tiene Moya, le pega Moya, al arquero. Van todas las torres, todas las torres de Ferro. Busca el centro al área, casi, casi el cabezazo. A la hora de la tenencia del balón, Buscando el pelotazo, a ver, me parece que está habilitado Paredes, el remate de Paredes. En el Leche Carrión, que son jugadores importantísimos a la hora de la tenencia del balón, Buscando el pelotazo, a ver, me parece que está habilitado Paredes, el remate de Paredes. El arquero Soria, el arquero Soria lo tuvo, lo tuvo Ferro, la más clara ataca. A ver, recupera la pelota dentro del área, sale Galván, mira de carambola casi, está habilitado Franco Paredes, Sí, está habilitado, va Paredes dentro del área, Paredes, remate de Paredes, Cutito Tapia, no, lo están tomando bien y vos fíjate que son cuatro defensores para un solo tipo, o sea. Va el pelotazo, epa. Mirá casi, Cristian Tapia, se desprende en ataque, Tapia viene en el centro de Carrión. ¡Oro pudo Paredes! Tiene Moya, que tuvo una chance buscando por izquierda ahora con Vizgarra. Centro del área de Vizgarra. Grimas en dos tiempos. A ver, pitazo el árbitro y el remate de Espeche por arriba del traves. Espeche controla la pelota con la mano, pero es casual. Pero también el jugador. ¡Viene el remate! A ver, buscaba Leche Carrión, está habilitado, Cristian Tapia. La tiene Tapia dentro del área, viene el centro de Tapia por arriba del traves. Por muy poquito. No llega a concretar Ferro. En el centro del área, el cabezazo, el arquero. Justito Carrizo para cortar, le va quedando nuevamente Paredes. A ver, el Moino va a probar, viene el remate. El arquero era Santander, el que probaba. Probó Santander, se terminó la primera parte. Se terminó el primer tiempo, 0-0, están empatando Defensores del Norte y Ferro de Chumbito. ¿Ahora qué? José Silva Castaño, ahora sí, pitazo de Romero, comenzó la segunda parte entre Ferro y Defensores del Norte, 0-0 hasta acá. Va buscando por izquierda, viene el remate, le sale el centro al área, el arquero Grima, falta, contando nuevamente por derecha Varela, engancha Varela, a ver, va a meter el centro al área, Varela se va cerrando, el arquero Grima, insistía y devuelve Carlos Carrizo, Carrizo, viene el pelotazo de Carrizo, jugando la pelota cortita, a ver, insiste Defensores, viene el enganche, viene el centro al área, el cabezazo, por arriba. Centro al área, va el Romero adentro del área, a ver, viene el remate de Paredes, viene el remate, el arquero Grima que da rebote, el cabezazo, no. Para el palo, otra vez el rebote y sale desde el fondo Ferro, me parece que lo tuvo otra vez Utrera, va buscando el remate Quiroga, Utrera, no, ahora el Leche Carrión, pelotazo de Carrión, está habilitado, va bajando ahora Santander, el remate, el arquero Soria, viene el centro de Leche Carrión, buscaba a Sánchez por atrás, mirá, 24 minutos del segundo tiempo, 0-0, lo hicieron rápido, tiro libre, a ver, la tiene Peche, viene el remate de Peche, casi, vuelve a comenzar Ferro con Sánchez, el enganche de Sánchez, sigue Sánchez, buscando la pelota, remate, el arquero Soria, el Quiroga, la tiene Quiroga dentro del área, Quiroga, el enganche de Quiroga, remate de Quiroga. Apostará también porque es un jugador que le pega muy bien a la pelota. Digo, por las instancias de los penales, ¿no? Va buscando Sánchez. A toda velocidad Sánchez. A ver, Sánchez. ¡Gol! ¡Gol de Ferro! Gol de Ferro del equipo de Chumbicha, Álvaro Sánchez, el chico de los goles importantes. En 39 minutos, casi 40 del segundo tiempo, Álvaro Sánchez le da la victoria parcial a Ferro, le da la clasificación por ahora para el equipo de Chumbicha, 1-0 gana Ferro. Ese flaco con tanta hábil, porque realmente es hábil, bueno técnicamente, muy rapidito, muy rapidito, sí. Porque vos fíjate que entró. No se lo da como candidato por el campeonato que viene realizando por momento, pero cuando entra, ingresa a una instancia decisiva a estas instancias que son muy importantes, mucha experiencia, y acá es válida la experiencia en este tipo de partidos. Está siendo atendido, ya el partido está parado de los 40 minutos de que hizo el gol Sánchez. Ya tenemos 44 minutos. Al lateral arriba, buscando el centro al área. Devuelven la pelota y a tiro de esquina por izquierda. Centro al área, bajaba Brian Espeche. La tiene Espeche, remate de Espeche. Muy por arriba del travesaño. Herrera, Viene el remate de Chávez. Mirá, rebotó en el camino y ya es tiro de esquina. Ahora por derecha para Defensores. Y la pudo sacar. En el centro al área, el cabezazo por arriba del travesaño.
a venir el envío al área y viene el centro. Primero el defensor buscaba de pecho, remate. Mirá. No terminó sacando un jugador de Defensor. Enganche ahora por derecha de Nahuel Quiroga. Pelotazo de Quiroga al área. Pasado el cabezazo. Se fue nomás. Saque desde el arco. Va a ser efectivo al lateral. Busca arriba. Devuelven de cabeza. Reventando desde el fondo. En cualquier momento lo termina. Va insistiendo. Ahora Martín Santander. El taquito de Santander para Sánchez. No, le deja Sánchez. Almirón. Se terminó nomás el partido. Se terminó nomás el partido. Aquí en Malvinas Argentinas. Ganó Ferro 1-0. Se metió en la semifinal. Y ahora espera por la estación Ovilla Cubas. Se mete en la semifinal Ferro. Otra vez el equipo de Chumbicha siendo protagonista en un torneo de la Liga Catamarqueña de Fútbol.